Hola socias y socios de Sodeva Constructor. En esta oportunidad hablaremos de la importancia que tiene el aseo industrial y cuáles son los implementos y productos adecuados para realizar esta tarea como todo un especialista. Aquí comienza lo mejor. Hablamos de aseo industrial cuando la limpieza y desinfección se realizan en ambientes compartidos o de uso público, tales como oficinas, tiendas, fábricas y otras instituciones. Para llevar a cabo esta labor de manera profesional, se requiere el uso de productos, maquinarias y artículos especializados. Pero lo primero es utilizar elementos de protección personal como ropa, guantes, calzado para protegerse de impactos y cortes y evitar el contacto con polvo, aceite, grasas y productos químicos de limpieza. También nos preocupamos de la protección auditiva, lentes y la mascarilla para evitar el contacto con el polvo, vapores o líquidos. Y algo que no debemos descuidar es la seguridad de otros, por eso se debe contar con señalética de seguridad para reducir accidentes. Para la aplicación de productos químicos en general, se recomienda el uso de paños y mopas de microfibra, que es un material con alta capacidad de atrapar la suciedad y los líquidos. Además, no libera ni desprende fibras y no pierde su forma con los lavados y altas temperaturas. Para desinfectar, se recomienda utilizar limpiadores multisuperficies de uso industrial. Estos suelen ser productos clorados capaces de eliminar hongos, gérmenes, virus y agentes causantes de enfermedades respiratorias y alimentarias. También existen los solventes que permiten remover diferentes tipos de manchas y sustancias, pudiendo optar por solventes como el alcohol, la acetona o el agua ras. Se caracterizan por su capacidad para diluir grasas, aceites y otros agentes. Un producto muy eficaz y respetuoso con el medio ambiente son los desengrasantes enzimáticos, que en su formulación contienen enzimas que descomponen y eliminan restos de suciedad muy incrustada. Normalmente tienen pH neutro y son preferidos a la hora de eliminar olores, manchas, grasas, suciedad orgánica o biológica. La manipulación de este tipo de productos es más segura, ya que al estar compuesto de sustancias orgánicas, su nivel de toxicidad es muy bajo. Los equipos y máquinas de aseo industrial, gracias a su mayor potencia, reducen los tiempos y costos del servicio de aseo. La aspiradora industrial puede realizar aspirados de polvo, agua y residuos ligeros sin mucho esfuerzo. Tiene gran capacidad y resistencia en terrenos poco amigables. Si se necesita lavar superficies, las hidrolavadoras producen un chorro de agua presurizada de gran fuerza para desprender la suciedad y llegar a rincones de difícil acceso, reduciendo los tiempos de trabajo y ahorrando significativamente el consumo de agua. Es habitual su uso en tareas como eliminar pintura suelta, moho, polvo, barro y suciedad de todo tipo de superficies, como fachadas y pisos exteriores. Y si se trata de limpiar y sacar brillo a pisos duros, la abrillantadora está diseñada para la limpieza profesional de superficies de tamaño mediano y grande. Posee un estanque para el uso de detergentes y además incluye la posibilidad del lavado de alfombras y cubrepisos gracias a sus cepillos intercambiables. Actualmente es posible una gran variedad de accesorios diseñados para facilitar y optimizar algunas de las tareas de limpieza más comunes. Es el caso del carro estrujador, que está diseñado para ahorrar tiempo en los traslados, para enjuagar las mopas, dejándolas mucho más secas sin necesidad de arquear el cuerpo ni mezclar las manos con el agua sucia. Otra opción son los carros para útiles de aseo, donde se pueden organizar productos o soluciones de limpieza preparadas, paños, mopas y cepillos en un mismo módulo. Como hemos visto, existe un sinnúmero de productos y maquinarias que nos permiten realizar el aseo industrial de la mejor forma. Usted podrá encontrar muchos de los productos que adquirimos en tiendas Sodemac, nuestra aplicación y en falabella.com. Si quieren aprender más sobre cómo trabajan los expertos, manténganse atentos a los contenidos de nuestro canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se les pase ningún capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.